Aquí estamos con la Chofis. Le vamos a preguntar cuáles son las 5 comidas favoritas de la Chofis. Así sé que van a adivinar. El mole. Mole con arroz me gusta mucho. Los chilaquiles. Yo creo que los tacos. Ah, no, las gorditas. Mis favoritos son de originarias de allá de Torreón. Ajá. Son de chicharrón prensado. Órale, buenísimos. Sí, son muy top. Comer, me gustan mucho las fajitas de pollo con verduras y bueno, es muy nutritivo. Y por último, ¿cuántos goles va a meter la Chofis esta temporada? Pues esperemos que meta más de los que metí. Pues, ojalá que pueda meter por ahí 6, 7 goles. Con eso sería muy feliz. ¡Qué rica! ¡No! ¡No, güey! ¡No, no mames! ¡Ey! ¡Rica! ¡4-4! No estaba grabando, güey. ¡Vamos! ¡Qué bueno, Raúl! Sí, yo creo que la verdad el árbitro tuvo mucho que ver. El árbitro no vino. Sí, creo que la verdad hemos tenido cosas que planear acá con el equipo. Un partido digno para no superarlo en todo momento. No, la verdad, que el VAR. Honestamente, el poste el VAR no estuvo disponible. A pesar de su edad. El VAR le ayudó mucho, pero aquí está todo grabado. Aquí lo vas a checar todo. Bueno, pues no, nada que sí, que se debe perder. Campeones. Como siempre, ganando. Aquí vamos ya rumbo a visitar a la niña al hospital y pues gracias a todos por los mensajes. Hola. ¿Está la princesa? ¿Cómo está, tu gordita? Sí, me está llegando todos los mensajes. No, muchas gracias. ¿Es que ya estás bien? Bueno, ahí ya le dije a tu hermanita que lo voy a invitar al estadio ahora que es el primer partido y para que conozcas a los demás jugadores. Te espero pronto, fíjate. Mucho. Oh, tiene mucha fuerza. Sí. ¿Te aprieta un dedo? Ay, ando buscando porque me den un autógrafo. Sí. Sí, 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 perrito. Y ahora ya le estoy mucho, Clean. Clean. Nexo.